Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles como siempre este día miércoles 26 de noviembre de 2014. Bienvenidos al análisis económico semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional como siempre. Gracias por esa fiel sintonía. La semana pasada el Fondo Social para la Vivienda dio a conocer la buena noticia de una disminución en sus tasas de interés para los créditos de vivienda nueva, así como también usada. Una medida que, además de beneficiar a la población, también pretende apoyar a la industria de la construcción, según lo dijeron sus autoridades. Esta mañana vamos a hacer un análisis sobre el esfuerzo del fondo para disminuir el déficit habitacional y que, según sus autoridades, no busca ser competencia del sector privado, sino más bien una ayuda para los interesados en vivienda de tipo social, incorporando desde luego sus ofertas, tasas más acordes, digamos, a la realidad económica que tienen los salvadoreños. Y para hablar desde luego sobre este tema, me acompañan acá en nuestros estudios. Quiero saludar al licenciado Tomás Chévez, presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. Gracias por acompañarnos. Como no, Ernesto, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Canal 21. Es un gusto siempre estar aquí contigo y poder informar a la población salvadoreña, sobre todo cuando hay noticias de mucho interés. Así es, en efecto. También para hacer un análisis de cómo está la política del gobierno, o sea, el tema de habitacional, nos acompaña el arquitecto Roberto Boches, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. Gracias por acompañarnos. Un placer, Ernesto. La verdad que siempre es un gusto estar, sobre todo en este canal, y llevar a la teleaudiencia, televidentes, las noticias de lo que acontece en el país. El déficit habitacional es un tema permanente, pero muy poco visibilizado. Así es. Interesante ese punto. Vamos a visibilizarlo. Vamos a tratar la manera de conocer el comportamiento habitacional en el país. Además de darle, digamos, la sostenibilidad al planteamiento que hemos presentado, como siempre, tenemos tres preguntas claves que van a determinar, desde luego, nuestro análisis de esta mañana. ¿Qué comportamiento ha tenido en los últimos años el déficit habitacional en el país? Esa es una pregunta clave que vamos a tratar la manera de responder con nuestros invitados. La segunda dice así: ¿qué tan accesible es el precio de una vivienda básica para una familia promedio? Y la tercera pregunta que vamos a tratar de mantenerla y darle respuesta es: ¿qué papel juega el Estado con sus instituciones como el Fondo Social para la Vivienda para ser una alternativa en el mercado habitacional? Así es que desde ya, tres preguntas claves que vamos a tratar la manera de responderlas esta mañana con nuestros invitados. Así es que desde ya están nuestros sistemas de comunicación activos para que usted pueda participar. Recuerde, @diálogo21 y @netolopezradio, dos cuentas en Twitter para que usted nos siga y pueda de alguna manera recibir información oportuna. También recuerde nuestro tradicional correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb. Y aprovecho también para invitarlos a que sintonicen 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Este día su programa en directo con Ernesto López Radio. A partir de las 6 de la tarde vamos a hacer un análisis sobre la situación de violencia que vive el país. Nuestros invitados este día: la doctora Beatrice de Carrillo, ex procuradora para la defensa de los derechos humanos; licenciado Misael Rivas, abogado y columnista del periódico La Prensa Gráfica. Así es que desde ya no se lo vaya a perder ese programa, porque va a estar muy interesante el análisis en el marco de esta situación de violencia que vive el país. ¿Qué comportamiento ha tenido en los últimos años el déficit habitacional del país? Había una inversión sin precedentes en el país de alrededor de $400 millones, que ha impactado sobre todo en el déficit cualitativo, porque estamos hablando del déficit cuantitativo, que es el número de viviendas que faltan, y el cualitativo, aquellas viviendas que tienen alguna carencia para hablar de una vivienda digna. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, en los últimos 30 años es el esfuerzo más grande que se ha hecho y el impacto más grande que se ha tenido en el déficit de vivienda. Y quizás aclarar una cosa. En El Salvador muchas cosas se mueven por la rumorología. Sí. Habían lanzado la especie en Santana que el gobierno estaba dando apartamentos, edificios de apartamentos, a determinada clica uno, a otra clica al otro. Y entonces la gente dijo: yo no me voy a vivir ahí.
si esa es zona de maras, lo cual es falso. Cuando se han calmado las aguas, ya no es un tema ahora de crisis, de manejo crisis de crisis. Electoral. O electoral, ¿no? ¿Qué papel está jugando ahora el Fondo Social? Hemos visto anuncios bien importantes, una reducción en la tasa de interés de los créditos que coloca a los salvadoreños, por un lado, y por otro lado también el tema de no ser competencia, digamos, para los actores privados, ¿verdad?, como fondo. Este es un esfuerzo del gobierno central, del presidente Sánchez Serén. Todo lo que estamos haciendo está enmarcado en el plan, en el plan estratégico de gobierno El Salvador Adelante, donde mandató directamente a el Fondo Social que estableciéramos sistemas tramitológicos ágiles y que pudiéramos ampliar las líneas de crédito para atender la demanda de vivienda. El nicho de mercado o el estrato social que nosotros atendemos es de vivienda de interés social, Ernesto. En nuestra cartera de créditos está representado el 84% en vivienda de interés social, que llega hasta $31,000. El Fondo Social, en forma histórica, ha entregado más de 277,070 créditos, que eso en términos monetarios representa más de $2,000,000,000. ¿Cuál es la cartera vigente ahora? El monto es $1,069,000. Tenemos, Ernesto, más del 40% del crédito hipotecario del sistema total financiero. De 10 salvadoreños, ¿cuántos tienen una vivienda? Para 4. Sí, entonces 4.8, hablamos de 5. Es decir, tenemos 5 salvadoreños que no tienen vivienda. 54% de la población salvadoreña no le alcanza para tener casa propia. El 54%. Pero en ese estudio nos damos cuenta que el 13% de la población habita en viviendas alquiladas. Y ese no es pecado. Pero hay un desencuentro entre la oferta y la demanda. ¿Y cómo se logra, digamos, lidiar ese punto entre la oferta y la demanda cuando hablamos precisamente de una vivienda de esa naturaleza? Ese es un tema muy, pero muy importante, Ernesto, y hay que decirlo, nuestro gobierno está haciendo esfuerzos importantes en ese acercamiento con el sector de la construcción. El factor vivienda es un factor que estimula la familia y del desarrollo, ¿verdad? Y del desarrollo exactamente, del país, ¿no? Y si a eso le agregamos el factor el buen vivir, como yo decía al principio, no podemos hablar de buen vivir si una familia no dispone de un techo digno y seguro. ¿Es esto atractivo para un constructor apostarle a un proyecto de esta naturaleza, arquitecto? Pero es que yo creo que tenemos que definir cuál es el concepto de vivienda. Para empezar, la vivienda no es una mercancía, la vivienda es un derecho. Si nosotros empezamos a romper ciertos paradigmas que por más de 200 años se han manejado en el país, vamos a empezar a hacer las cosas diferentes y, por supuesto, vamos a tener resultados diferentes. La empresa privada tiene el legítimo derecho de tener rentabilidad. Si una empresa privada inicia acciones y tiene constantes pérdidas, que no se dedique a eso. Es decir, el legítimo derecho de la empresa privada de tener lucro, ingresos, ganancias, es válido. ¿Cuáles son los proyectos exitosos, Ernesto? Son aquellos que si los pueden prevender, los prevenden. Es decir, vivienda construida, vivienda entregada. Nosotros simulamos acá en nuestra presentación que hemos dado a conocer, y esto es lo que medio incomodó al sector privado, porque nosotros simulamos un crédito de $50,000, que es, diríamos, un crédito promedio. Yo estoy casi convencido que si la empresa privada se toma de la mano con la estrategia que el gobierno está ofreciendo, esos puentes que en este quinquenio, Ernesto, el déficit habitacional va a agarrar otro rumbo. ¿Qué tal para un constructor es atractivo un proyecto de construcción de casas de interés social? Y voy a todavía, como quien dice, a reforzar esa pregunta
Porque no sé si es una percepción o entiendo que es una realidad. Si la banca comercial se dispone a financiar vivienda de interés social, el negocio es redondo, porque ellos dan el capital para el desarrollo del proyecto. Y ahí es donde decimos, y el Fondo Social garantiza el financiamiento a largo plazo. Si nosotros tenemos carestía de vivienda de interés social, Ernesto, nosotros quisiéramos tener una oferta mayor porque la demanda que tenemos en vivienda de interés social es suficiente para poder colocar cualquier proyecto de interés social. Entonces, aquí la invitación es la que ha hecho el gobierno. Tomémonos de la mano. El problema de la vivienda es un problema sumamente complejo, multifactorial, multisectorial, multidisciplinario. El Fondo Social para la Vivienda es de las instituciones históricamente dedicadas, creadas para eso. No podemos esperanzarnos a resolver un problema nacional a base de préstamos. Y es que eso tenemos que empezar a hacer. Lo que nos une más que lo que nos separa. Que el impacto de las políticas que se han tenido hasta ahora van más allá de un 20% de impacto al déficit habitacional. Unos viven bien y otros viven en el barranco, por decirlo así, ¿no? Ya El Salvador, y con la finalización de los planes de ordenamiento y desarrollo territorial de las regiones de San Miguel y de la metropolitana de Salvador, tenemos el 100% del país con planes de desarrollo. Eso aunado a la puesta en marcha de la ley de ordenamiento y desarrollo territorial, nos va a permitir ir igualando territorialmente lo que tú muy bien dices, es que guetos se habían empezado a construir. Hoy lo que tenemos que hacer es marchar, no solo el gobierno, sino que la sociedad civil en general, hacia ese camino. Porque es la única forma que podemos salir adelante. Yo pasé 18 años en la banca, ¿verdad? Donde realmente la banca era toda nacional y se veían las cosas desde la óptica nacional y desarrollo económico del país. Si la banca, repito, facilita el desarrollo de proyectos de interés social, los constructores van a construir vivienda de interés social. Ya vimos la historia, hay sendas urbanizaciones con todos los beneficios habidos y por haber. ¿Pero por qué? Porque ahí había facilidad del sistema financiero para la construcción del proyecto. Pero yo creo que hay un puente, un trinomio que tenemos que volver a unir en este país. Y ese trinomio es sistema financiero, sector de la construcción y gobierno. Y establecer esa relación que para mí es genial, la relación ganar-ganar. Hoy por hoy, el tiempo de respuesta para un crédito del sector formal, ya sea vivienda nueva o vivienda usada, anda entre los 8 y 10 días, si es que las personas presentan toda la documentación debidamente completa. Pero la respuesta la vamos a mejorar. Ya a mediados de diciembre vamos a estar con el nuevo sistema, donde toda la base operativa va a estar pegada, diríamos, en sentido figurado, al mismo crédito. DICOM, en el Fondo Social no consultamos DICOM. Una población debidamente informada toma las mejores decisiones. Porque ahora ya no estamos pensando solo en la vivienda per se, sino que hoy ya estamos hablando de un hábitat, es decir, el entorno, el medio ambiente. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.